Habitantes del barrio Benjamín Herrera en la comuna 6 de Barranca Bermeja han decidido cerrar las vías de su sector por el mal estado de las mismas. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio ha expuesto así la situación. Esta protesta se hace en petición de la comunidad y de los comités de autopavimentación y alcantarillado, porque desde el 2016 venimos con la batalla de que Aguas de Barranca puede hacer este proyecto, porque tenemos algunos callejones que no tienen alcantarillado y sin embargo Aguas de Barranca cobra su factura como si lo tuviera. Razón por la cual se están inundando hasta 20 centímetros de altura, deteriorando sus pertenencias. Sostiene el dirigente comunal que son varias las veces que han reclamado el arreglo de estas vías sin hallar una respuesta oficial hasta el momento. Manjol, en un proyecto que hicieron acá, no tuvieron más necesidad sino hacerlo dentro de un salón comunal. Traje a planeación y planeación dice que no se puede pegar un ladrillo mientras que no se resuelva. Ya en los planos topográficos, en pruebas hidráulicas, se les ha dicho que van a hacer un box cover por el romboide de fertilizante, pero eso tenemos año y medio con el mismo cuento que mañana, que pasado, y yo considero que aquí lo que falta es voluntad política. Esta protesta queda definitiva hasta que el alcalde haga presencia aquí, los señores de Aguas de Barranca y los señores de infraestructura municipal. Aseguran los vecinos que las calles seguirán bloqueadas hasta tanto haya presencia de autoridades que les brinden una solución definitiva al problema.